amistad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta hora especial a cada uno de ustedes. Me siento honrado de poder hablar de la palabra de Dios
que es lo más grande que un ser humano puede hablar. Y quisiera concentrarme en esta semana que se recuerda la semana más oscura de la humanidad para la tiniebla. Y digo oscura para la tiniebla porque sin saberlo, Satanás estaba haciendo algo en el corazón de la gente para acarrearse su propia muerte. Porque él quería que Jesús fuera crucificado, pensando que por eso ya él quedaría libre de ese que le estaba atormentando. Sin embargo, lo que el enemigo no sabía era que se estaba llegando el tiempo del cumplimiento profético, por así decirlo, cuando el Dios Todopoderoso dijo al principio de la creación que llegaría un día cuando la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y esa profecía, esa declaración, esa palabra se iba a cumplir en este momento que era oscuro para el infierno, porque se iba a sellar su derrota. Por eso me llama mucho la atención la palabra que Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30, cuando dijo, consumado es. Pero no solo quiero hablar de esa expresión y de que era la semana más oscura para el infierno, sino también que eran los días más gloriosos para la iglesia y los días físicamente más dolorosos para Jesús. ¿Por qué los días más gloriosos para la iglesia que iba a nacer? Porque eran los días de su redención. Y los días más fuertes, más dolorosos para Jesús, porque con su muerte iba a vencer la muerte. Con su dolor iba a traer paz y sanidad a nuestra vida. Con su sacrificio iba a traer salvación. Pero, ¿qué manera de ganar? ¿Qué manera de imponerse a la adversidad? Porque la Biblia dice que Jesús está en lo que llamamos la Santa Cena, la Cena del Señor. Él era el pastor que iba a ministrar la Santa Cena, el pan y el vino. Y lo hizo y aún a Judas le brindó del pan. Y la Biblia dice que después de tomar el pan y de beber la copa, cuatro copas que los judíos acostumbraban a celebrar en esos tiempos, de acuerdo a cuatro promesas de redención que estaban en la Escritura. La Biblia dice que después de haber cenado, fíjese que el pastor está al frente dando la cena. Entonces él sugiere lo que acostumbraban a hacer los judíos, cantar. Así que si algunos pensaban que Jesús no cantaba, sí, Jesús cantaba. Y se dice que uno de los himnos que él cantaba en ese momento, del Salmo 117, que está en el verso 2, en el 118, que está en el verso 29, donde la Biblia habla de que grande es tu fidelidad. También cantaba el que decía, alaba a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora lo que yo quiero enfatizar en este momento es que Jesús dice que canten canciones de alabanza, de adoración, y él preside la canción cantando antes de ir a Getsemaní para ser apresado y llevado a ser crucificado. Él sabe que se enfrenta al momento más doloroso físicamente para su cuerpo, pero aún así se enfrentó a esa situación cantando, adorando, alabando a Dios con sus canciones. No hay manera que el hombre pueda perder una batalla
cuando empieza en adoración, en cántico a Dios, sin saber o aunque sepa que se está enfrentando a un momento de dolor. Y la Biblia especifica que después del canto fueron a Getsemaní, allí oró, intercedió, lo tomaron, lo llevaron preso, lo abofetearon, lo azotaron, lo condenaron a muerte y llega el momento de la cruz. Llega el momento del cumplimiento profético, de la declaración del Padre de que el enemigo en ese instante iba a ser herido en la cabeza. A pesar que Satanás decía, ya lo tengo tomado, ya lo tengo vencido, él no sabía que la tormenta física que había traído sobre el cuerpo de Jesús era la muerte eterna para el enemigo de la justicia. Todo momento difícil que sucede aún dentro del pueblo de Dios es porque hay una victoria más allá. El enemigo a veces no se da cuenta que cuando él trae una serie de persecución es porque Dios va a traer un avivamiento, porque a los que aman a Dios todas las cosas abundan para bien, y porque cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia. Cristo está en la cruz diciendo expresiones, hablando algunas palabras que decimos que fueron las siete palabras o las siete expresiones de Jesús allí en la cruz. Todas contenían algo para la humanidad, algo de perdón, algo de amor, algo de provisión en cada una de las palabras. Pero me concentro en la expresión que San Juan nos habla en el capítulo 19. Dice la Biblia que Jesús dijo, consumado es. Una vez tuve la oportunidad de tomar un vuelo de 6 horas de duración. Y digo de esas 6 horas de duración porque fueron de Boston a Dallas, 6 horas, en una línea cualquiera. Y fueron 6 horas de turbulencia. Desde que salimos de la ciudad de Boston hasta que llegamos a Dallas fue una turbulencia total. Nunca me había sentido con tanto pavor, con tanto miedo por 6 horas consecutivas. Cuando llegamos a Dallas, que el avión llegó, que bajó, que se paró en la puerta de desembarque, vino a mi mente esta palabra. No lo mismo que dice aquí, pero la cita no la recordaba. Pero yo dije en mi corazón, consumado es. Llegué, salí de la turbulencia y ya el avión no se va a caer. El avión no se cayó. ¿Qué es lo que Jesús dice aquí? Consumado es. Es una victoria sellada. Se consumó, o sea, en ese momento se cumplió la palabra del Dios Todopoderoso. En ese instante, el destino de muerte del enemigo quedó sellado. Y por otro lado, se consumó, se selló la vida de salvación para la iglesia, para la humanidad. Jesús entregó el Espíritu. Jesús selló la victoria. Y hoy en día, la humanidad tiene que entender que a pesar de tantas malas noticias, de tantas penurias, hay una victoria que ha sido sellada. No solo se selló la salvación allí en la cruz del Calvario, también se selló la paz, se selló la seguridad, se selló la salvación, se selló la sanidad. Se selló todo lo que el hombre necesita de refugio. Fue sellado cuando Cristo dijo, consumado es. Mi palabra para ti y para mí hoy es que hay victoria. Ya ha sido consumada, ya ha sido sellado. Cristo venció y nosotros también venceremos. Porque no solo dijo consumado es para ganar la victoria, sino que también
resucitó. No temas, no importa tu situación, de dónde está, Dios te quiere levantar. Dios te bendiga. La victoria ha sido sellada. Amén.